A nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, este es su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Les saluda John Eloy, Franco Rodríguez. Hoy nos acompañan en el set de televisión el ingeniero agrónomo Jorge Pazmiño. Él es periodista agropecuario y es director del programa Mi Rancho. Y también eh, nos acompaña el ingeniero agropecuario Alfonso Cufo García, quien eh, conduce el programa Agrocatólica revista eh, de agroecología, revista radial de agroecología que se transmite por el sistema de UCSG eh, TV. Es importante el tema de hoy en virtud de que la radio... Es un medio que en las zonas rurales eh, acompaña permanentemente al agricultor, al habitante de las zonas eh, rurales. Para hablar del tema, entonces, bienvenidos. Gracias Jorge por su tiempo. Gracias también Alfonso por eh, venir. Son, sabemos que son agendas muy agitadas, muy apretadas las que ustedes desarrollan y que eh, eh, han hecho un espacio para comentar con nosotros vamos a estar dialogando eh, de forma interactiva entre los tres eh, el mecanismo será pues que yo genere una pregunta y pues asimismo eh, ustedes pues la, la, la responderían hacia el final de nuestro programa vamos a tener un par de minutos para eh, dirigirnos a nuestro a nivel nacional e internacional al público que nos ve y nos escucha Jorge Pazmiño en primer lugar eh, cómo consideras tú como profesional agropecuario eh, la importancia que tiene la radio en las zonas rurales. No, doctor, amigos televidentes, muchísimas gracias por este, esta invitación. La verdad que pues, he tenido la oportunidad, como usted ya lo conoce, de estar en medios de comunicación en televisión con programas agrícolas, yeah. ahora en radio y estoy incursionando también con una revista agropecuaria. Yeah. La verdad que la pregunta de usted sobre la radio es lo que más escucha el agricultor. Sí. El horario es muy importante. Es muy importante, en ¿no? ¿En qué, ¿En qué horario se transmite tu programa? Mi programa se transmite de 6 a 7 de la mañana. Yeah. vamos a, a en, el, en el siguiente bloque, a estar conversando más sobre, exclusivamente sobre, sobre mi rancho, ¿no? Entonces, eh, ese es el horario que el agricultor va escuchando, yeah. va en su vehículo, va a sus distintas actividades. Sí. Es muy importante, y muy importante también el target que tú le das al programa. Yeah. Hay programas que yo considero que son para los agricultores pequeños, enseñarles muchos temas de capacitación sí. técnica. y Hay unos programas que son también un poco de mejor nivel técnico, Yeah. donde también llegamos al agricultor también, pero al, al técnico, al ingeniero agrónomo, al sí. capataz que se dice, yeah. al administrador de una finca también, a ese segmento también va dirigido. Y a la agrónomo. familia de los agricultores también, ¿no? La familia, amas de casa que sí. tienen sus huertos familiares, sus jardines, también a ellos llegamos. Yeah, claro. Alfonso, la misma pregunta, la importancia que le das tú a la radiodifusión en las zonas rurales. Bueno, como usted, primero la agenda sí bastante ocupada, sí. tenemos un jefe bastante exigente, sí. entonces le damos un espacio para que lo conozco, a... sí. Sí, sí, por ahí lo vamos, a un día se lo presento. La radio, bueno, eh, es herencia y a mí me ha encantado. Uh -huh. primero, ¿Por qué primiteme? dice que es herencia? Es herencia porque primero... Había otro conductor. Había dentro. otro conductor, sí, eh, yeah. director y conductor del programa, yeah, yeah. ahora su momento, soy el conductor. Y esto me ha ayudado a acercarme un poco más a las personas porque, como usted bien lo mencionaba, eh, tras cámaras, que... Nos llaman, sí. nos llaman a decir, nos es llaman a la caso, radio de caso, por caso, qué caso. se trans, se repite y, o qué pasó, porque a veces uh -huh. hay nuestro periodo de vacaciones para decir, claro. no, logramos grabar. Se repisan los programas. Se reprisan los programas. Y o nos dan el esto, fútbol que, a veces también. ¿eh? <laughs> bueno, eso sí es verdad. <laughs> pero a partir de ahí hemos aprendido y yo generaría que la radio a la larga va a ser una escuela. Ah, ya. Una escuela en el campo. Nosotros, como universidad, porque sale de aquí, de la Universidad Católica de Santiago, voy de a la radio sí. agrocatólica, el programa. Sí. A la larga, queremos hacer una escuela, yeah. una visión a futuro de una escuela de campo a través de este medio, yeah. el cual, como decía Jorge, eh, llega a todos lados y todos los escuchamos en diferentes horarios. El horario, como lo decía, es muy importante. muy importante. Nosotros estamos de los miércoles, hicieron un pequeño cambio, yeah. de miércoles de 9 de la noche a 10 de la noche. Pero los reprisis son por la mañana. Bueno, es la hora del campo. Muy bien. Ya domingo en, y lunes. Ya en un tercer bloque vamos a hablar exclusivamente de agrocatólica cómo está estructurado. Tú tienes una experiencia previa en la radio de la Armada. Eh, también, de sí, como participé un poco en un proceso de ambiental de Armada, ten, ellos tienen eh, Radio Naval radio. y se generó un programa de educación ambiental. Ya. Que era la DGI o Marvin cuidando el Conducido mar. Conducido por tu persona. ¿no? Conducido, sí. Eh, por, por mí eh, tenía la compañera de mí, una compañera también que hacía los programas, pero sí. también tenía entrevistados de los mismos que los entrevistados son muy importantes a ese sí me imagino que Jorge lo, le dicen que sí van y a la larga después no, no termina, no, y no, hace, llega, no, llega. no llega y hace yeah. la del monólogo que a veces claro, quizás una hacer. frase no para la radio pero claro. lo visualizo así claro pero es muy importante que los entrevistados den toda la información yeah. tanto entrevistados privados de, sí. de instituciones privadas como las públicas porque o de la misma universidad porque claro. dentro de la misma universidad si hace repito, no sabemos qué es lo que tenemos claro entonces a través de la radio podemos a Formar grupos como estamos sí. haciendo con los convenios, yeah. que ya son multidisciplinarios, multiacadémicos. Muy que estamos No sé mucho, vengo de Unión Compuna, entonces podemos traer a los de marketing, yeah. también a los del de tema de la radio para hacer la frecuencia radio con comunitaria, ellos, para, radio ellos, comunitaria ¿no? sí. para ellos y la parte técnica. Que esto es una escuela al final. Muy interesante. Para ambos, eh, ¿ven ustedes eh, mayor competitividad en, como medio de comunicación a la radio? agropecuaria o con programas agropecuarios frente a la televisión? Bueno, la verdad que programas de televisión agrícolas en el momento creo que hay uno o dos. Yeah. No hay más financiación. Nosotros un... tenemos uno, es el que estamos ¿eh? sí, en este momento. <laughs> incluidos ustedes. <laughs> este, claro. Financiar un programa en televisión es demasiado costoso. Yeah. De pronto ustedes como universidad es un poco más fácil porque tienen todo. Es parte de nuestro compromiso social ah, sí, también. Sí. Pero financiar un programa en televisión es muy costoso y también no llegas al público objetivo que es el agricultor. Claro. Llegas más a, a más de casa, a los padres de familia. Yeah. Pero si buscamos capacitar al agricultor, como lo decía Alfonso. aquí el ingeniero Alfonso, mm -hmm. sí. Este, tenemos que buscar algo que llegue más masivamente a ellos y definitivamente es la radio. la radio, yo tengo siete años en medios de comunicación, sí. he pasado 200 programas en televisión otros más en radio yeah. y definitivamente la radio, lo que usted decía hace un momento uno parece que nadie lo está escuchando pero mm. cuando uno dice algo que de pronto le quedó sonando el agricultor te llama a preguntarte por ese tema Entonces, si te das cuenta y ahora no con los escuchando. teléfonos celulares pues mucho más fácil, te envían sí, un whatsapp también así te consultan. es, sí. mi programa sale en youtube, sale sí. en facebook, twitter en todas las redes sociales, sí. entonces hay más interactividad con la gente. Muy interesante. Claro. Alfonso, tu criterio. Eh, sí, eh, la radio creo que sí supera todas las expectativas. Yo creo que llegará a todos los hogares. Uno sí. pone en su vehículo, a no ser que tenga televisor incluido, que es costoso, un vehículo así, pero pone claro. la radio claro. y va dando tics, pequeños tics. Uno va escuchando, va escuchando inclusive, se da cuenta que salen hasta eh, documentales que son bonitos. Claro. Hay un programa ahí... radial, creo que es del gobierno, que forma, la parte histórica, sí. cultural. Ah, los, sí, propios, los segmentos culturales. Los segmentos culturales, y uno va escuchando. A veces uno sí. prefiere cambiarlo. No, 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 pero, pero ya me llamó a déjalo, la me voy historia, a cómo llegaron los negros Aprovecho. acá al acá Ecuador. Ah, muy interesante. Que el apellido de los monteros, ya. el pedoso los monteros es un apellido de de una mezcla de un, de, un, de un capataz con un negro, uh -huh. entonces el, el periódico viene de una raza negra ah, entonces, mire entonces, interesante, uno, uno cosas que en uno va aprendiendo negro. a través de la radio, sí, ¿no? lo puede comunicar la, tiene entonces la radio sí. su importancia sí, vigente no. no ha perdido vigencia, sigue siendo no. el medio eh, eh, que masivamente El primero que se fue la radio, Muy bien. me acuerdo que en los Estados Unidos fue un, un Hicieron una película, hicieron sí. un, un pequeño esquema, pensado que se está, están invadiendo los TTG de los Estados Unidos. Oh, mira, tú. Fue por radio. Es, es interesante. Vamos a sí. estar hablando en un siguiente bloque exclusivamente del programa Mi Rancho. Este es un momento para un corte y ver y escuchar unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Gracias por su tiempo de espera. Hoy estamos conversando con Jorge Pazmiño y Alfonso Cufó, que son conductores y directores de programas de radio dirigidos hacia el sector agropecuario, sobre la importancia de la radio en, en las zonas rurales. Vamos a eh, comentar un poco, Alfonso. Eh, sobre el programa de eh, Mi Rancho. Jorge nos va a explicar bien. cómo lo tiene estructurado. Eh, no sé si se pueda mencionar de pronto la radio porque lo pasan. Eh, y bueno, eh, un poco cómo lo, cómo lo concebiste, cómo nació, eh, un poco la historia del programa radial Mi Rancho. Muy bien. El programa tiene siete años al aire. Empezamos en televisión en la ciudad de Babahoyo, en Canal 6 de, de televisión. Sí. La verdad que empezó porque yo trabajaba en el municipio de Babahoyo. y bien. Fuimos el primer municipio en el país que tuvo un departamento agrícola, lo fundó el alcalde en ese tiempo conmigo eh, y empezamos haciendo algunas actividades. Entre ellas yo veía eh, que el agricultor técnicamente tiene muchas deficiencias ah, y empezamos a hacer capacitaciones con los agricultores, con las empresas que nos acompañaban. La primera capacitación que hice hubieron 40 personas, yep. pero de ahí para adelante cuando se arregló la voz de lo que estábamos haciendo, una vez al mes las capacitaciones empezamos a tener 400 personas y ya uh -huh. no entraban en el salón. Uh -huh. Yo estuve dos años en el municipio, hice 20 capacitaciones y por motivos políticos salí. Uh -huh. Yo dije hasta aquí llegué, empecé a trabajar en una empresa agrícola cuando crearon un canal de televisión en Badajoz y me llamó el dueño y me dijo... Hagamos un programa agrícola como el que hacen en Colombia, ah, como la finca tú, de. Hoy. ¿Tú tienes origen colombiano? Yo soy colombiano, sí, bien. tengo 30 años ya aquí, soy ah, colombo ecuatoriano. Exactamente. Así, Eso a está mu mejor. A mucho orgullo. <laughs> sí. Qué bien. Entonces, pues, eh, de ahí empezó, me, me llamaban los agricultores y me decían ingeniero, y este mes, ¿qué capacitación hay? Sí. Es decir, ya no estoy en el municipio. Claro. Entonces, yo buscando una forma, una alternativa de seguir capacitando agricultores. De pronto ya no tenía el municipio, no tenía las herramientas, yeah. pero dije los medios de comunicación es una forma de llegar a mucho más gente, mucho menos tiempo y con muy buenos temas. Y la radio lo es, ¿no? Sí, y empecé en televisión, empecé ah, en yeah. televisión. Este programa lo tuve tres, cuatro años lo tuve en televisión. Se llama Mi Rancho mismo. Mi Rancho. Empezó sí. desde que empezó en Mi Rancho. Tiene yeah. un sombrerito colombiano, el, el todo, sombrero. así ambientado. ¿Qué nombre así. tiene ese, ese sombrero en especial? El sombrero okay. volteado volteado. Volteado, ah, sí. ya, muy bien. Entonces, y utilizo un vallenato de fondo y todo. Ya. Yo siempre he dicho que es un espacio donde un colombiano le entrega al Ecuador sí. pues lo poco que yo he aprendido, sí. lo mucho que yo he aprendido aquí. Te sí, devuelvo bien. a ustedes esa capacitación técnica que de pronto aprendí en la universidad muy interesante. y que con ustedes, que personas que han pasado por un programa, transmito a los agricultores. Alfonso tiene una pregunta para ti. Sí, dentro del tema que usted originó, el que llegara la gente de la radio se maneja por rating esto no writing. qué tanto tenía al inicio y después ahora qué tiene actualmente bueno, ¿No? bueno estás hablando obviamente de la televisión no pero en este caso en la radio sí y bueno justamente para allá iba cuando cerraron el canal de televisión eh, pensé parar el programa y me, me decían los auspicios Oye, el programa es bueno, lleva cuatro años, continúa. Me fui a una radio local en Babau, yo a Radio Libre, uh -huh. eh, y empecé a transmitir el programa allí. Cambiar el guión de la televisión a la radio es complicado, es un guión completamente distinto. No eh, es lo mismo hacer El formato es completamente distinto. Sí. Y la verdad que yo dije: eh, Esto no va. Pero cuando me senté en una cabina radial, me enamoré de la radio. Y ahora amo más la radio que la televisión. Qué bien. Tengo dos años y medio en radio, entonces, este, pues, la verdad que la radio llegó a muchos más lugares, este, me puedo manejar de, de mejor forma los, los temas, aunque no es muy eh, didáctico, porque la televisión me da esas herramientas que no me da la radio, sí. pero tengo que con el formato que aplico en el programa, que lo puedo mencionar, los formatos que yo tengo, trato de que el agricultor comprenda mucho de lo que yo estoy hablando, ¿no? yeah. Ahora que estoy transmitiendo en las redes sociales, pues, mucho más. Pero el programa, como le decía, tiene dos años al aire. En el Radio The Blue. estoy actualmente en 88.9 FM, los sábados a las 6 de la mañana. Cuando empecé, lo reprí los domingos a la misma hora. Oh, yeah. Cuando empecé ponía música cristiana y el rating era más o menos de 400 personas. Yeah. Actualmente estamos llegando a unas ochocientas mil personas. 800 mil no, personas. ¿800? O, o mil. 800 mil personas. 800 mil personas. Y la cobertura de la es, radio. Estoy en toda la provincia de Los Ríos, toda la provincia del Guayas y la provincia del Oro. Ya. ¿Y de qué manera la respuesta eh, el, que te llega de, del público que te escucha eh, semana a semana eh, va de alguna manera pues, eh, potenciando esa, esa, esa demanda por, 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 por más seguidores del.? del bueno, yo mido mucho el programa con, con actividades como sorteo y ese tipo de cosas para ah. ver la, que la gente se... Me Esas son sus estrategias para mantener es estrategia. la atención de las personas? Entonces ahí me escriben de la provincia del oro. Yeah. Me dicen, oiga, yo tengo un problema con el eh, baneamiento de grano, por decirle alguna sí. cosa. Tengo problemas en la provincia del oro, problemas de cigatoca, problema ¿qué yeah. puedo hacer? Claro. De acuerdo a eso, busco mis invitados. Trato claro. de ser muy recursivo y traer temas muy interesantes. Puedo invitar al gerente de una empresa sí. como al vendedor de la empresa. O a un agricultor. O eh. como a un agricultor. Porque todos ellos, tienen experiencia. Todos sí. tienen algo que transmitir. Claro. Entonces, eh, he entrevistado a agricultores muy pequeños que conocen mucho más que nosotros, incluso que somos profesionales del agro. Sí. sí. Y, y comparto con ellos la experiencia. Y el técnico, el gerente técnico de una empresa viene y me da pues, su aporte, eh, su conocimiento y también su no. experiencia que ha tenido durante este, todo ese tiempo en ese tema. ¿no? Yeah. Obviamente por su, por su profesión de agrónomo, imagino que alguien tiene que hacer una consulta de una dosificación, de cuántas plantas por metro cuadrado, igual usted se la da. Sí, pero trato de encaminarlo con el técnico adecuado. O sea, que sea el técnico el que le responde es. esa pregunta, el así técnico es. entrevistado de ese momento. Sí, ¿no? yo tengo, a todo el mundo le doy mi WhatsApp, las redes sociales, cuando me preguntan algo así, yo lo pongo en contacto con el técnico idóneo. Si alguien me, pregun me pre preguntaba en las carreras agropecuarias que hicimos claro, un, programa, un programa, me llamó ese. un ingeniero y me dice, yo quiero más información. Yo algo conocía por el programa que hicimos, pero directamente ah, claro. con usted y usted se encarga de hablar con, el, con esa claro. persona. O lo mantiene hasta el siguiente programa para ir a explicarle a esa persona sí, que... Es, pero eh, me gusta ser muy interactivo. O sea, me llamaron ahorita y ahorita mismo le conté. Claro, okay. muy interesante. No es diario el programa. Claro. Es no, semanal. es, es semana uh -huh. Sí, estamos conversando con dos eh, colegas agropecuarios, eh, radiodifusores, que mantienen eh, semana a semana un programa un radial sobre eh, agricultura. Vamos a hacer un breve corte con, para escuchar y ver unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, sobre la importancia que